lo podían operar, con quien decían que era mantenido un excelente relación y se va ya se seguirá hasta el final de mi mandato. Otro momento, con necesidad de transparencia, buscamos hacer de Pepe Comisaría un municipio competitivo y demás, mejor gobernado por todos. Gracias por su confianza. Gracias a Dios por todo su apoyo que nos ha dado en los momentos difíciles. Porque sabemos que sin el apoyo de Dios no podemos cambiar. Ha sido también alguien que nos ha estado cuidando. Sabemos que nuestro compromiso, todos nuestros amigos de la cabecera y de la comunidad. Nuevamente, gracias a todos, a los doctores, a todos quienes realizaron este gran trabajo en el edificio de Pepe y su comisaría. Agradezco que me hayan invitado a la audiencia y consejo a sus amigos. Agradezco también a mi esposa, amigo Carlos, pues me acompaña, amigo Agustín, amiga Rosita, amigo Antonio, que es seguro que a través de la red me tiene que visitar. A los amigos profesores, gracias por todo su apoyo, la confianza y ayudar a los sanitarios con muy críticos, sobre todo cuando nos reducen las manos. Son tres años más y saldremos con la frente alta. Tendremos más amigos y la oportunidad de servir. No esperamos a servirnos. Las cosas hechas y ustedes, como siempre, lo hemos recargado en la sesión del camino. Los ciudadanos que nos dieron la oportunidad de servirnos son los que nos van. No somos los que tenemos que por la ciudadanía tiene que entender y no le vamos a fallar. Seguiremos trabajando desde el principio cuando entramos en la transición sin ninguna forma, ni un libro, ni una herramienta. Solo entramos con las ganas de trabajar con la cabecera y su comisaría. Y hoy en día, lo puedo decir con la verdad, no hemos llegado a Pepe Comisaría y seguiremos trabajando. Gracias a Dios por su ayuda. Muy buenas tardes. Como bien lo dijiste, lo recordamos, arrancamos nuestra administración con muchos tropiezos, pero pues 2020, más piedra, ¿no? Más complicaciones, pero pues aquí nos demuestra el apoyo de muchos amigos, tanto del gobernador, misma sociedad que se ha estado sumando para salir de la pandemia, porque nos está pegado muy duro en el municipio de Pepe, realmente, y pues creo que muchos no imaginábamos la magnitud de ese problema. Se escuchaba, había muchos mensajes, todo, pero pues sí, tristemente es algo muy, muy complicado, donde ya tenemos una gran cantidad de contagiados y varios muertos, ¿no? Varias detenciones, ya se está pegando, ya gente muy cercana, pues está yendo. Aquí seguiremos trabajando, el compromiso que tenemos es estar siempre cerca de la gente, como lo hemos demostrado, vinieron algunos comisarios, pero a muchos se les pidió que no asistían por protección a ellos y a su familia, ¿no? Entendíamos cómo está la situación. Son las carreteras que hoy estamos haciendo, tenemos 31 calles ya realizadas, tenemos banquetas, que nunca les falte el agua, y como decimos, en el momento que se quema
una bomba o algo así, en menos 24 horas ya se le resolvió el campo. Y aquí va a ser seguir el reto número uno, que no tengamos más que tengamos acá. Llegamos tocando puertas para ver en obra, pero pues aquí lo más importante, como dijimos, es la seguridad y la salud. Ahorita la salud creo que es el número uno debido a esta pandemia. Y pues, tristemente nos tocó Cristóbal, nos le pegó también a nuestros amigos que trabajan hoy en sus comisarías, un golpe muy duro, y la economía de los petroleños no se los acude, ¿no? ¿Cuántos amigos comerciantes? No tenemos igual comercios, tuvieron que estar cerrados 4 o 5 meses, ahí sí. Es un reto número uno, no tener más contagios, y estamos en foco rojo, ya no es cuento, estamos en foco rojo, ¿no? Entonces, ahí ese ha sido que logremos bajar la cantidad de contagios que tenemos. Pues realmente la pandemia, ya ves que hubo tiempo que tuvimos que trabajar, como hoy estamos avanzando a pasos lentos, seguros pero lentos, y pues sí, nos cambia en algunas cosas, pero pues aquí lo importante es la solidaridad de la sociedad. Pues algunas cosas que debían haber terminado en los meses anteriores no se pudieron por la pandemia, ya no podían entrar los constructores y todo, ¿no? Y pues ya ves que el material, unas empresas cerraron, yo no había compra de material, porque esto tristemente arrancó el 15 de marzo, cuando hablábamos que nada más eran 40 días, 30 días, y hoy en día tenemos 6, 7 meses. Creo que cerramos 2020 con esto y esperamos que no, 2021 sea un cambio. Seguiremos tocando puertas y tengo la seguridad que tendremos más obras en México, como en las comisarías, los domos que necesitan, los parques, tenemos un compromiso con parques, los vamos a hacer. Ese es el tercer año todavía. No, pues aquí es que les agradezco a todos los petuleños, a todos los amigos que se han sumado desde un principio con un servidor. Les agradezco todo su apoyo y que más que nada sigamos los protocolos de salud, que es lo más importante. Esto, amigos, ya no es un juego, ya lo vimos. Estamos en un problema muy difícil de salud y que vamos a cuidarnos. Te cuidas tú, cuida a tu familia y nos cuidamos todos. Gracias, señor. Realidades Yucatán, la voz que genera noticias. La voz que genera noticias. Realidades.